El páramo, pues para mí es como si fuera el pulmón del país, porque ahí es donde tenemos agua, tenemos humedales, lagunas, ese pedregal que usted ve, toda esa roca, de ahí sale el agua. Sin agua, ¿quién vive? Nadie. Desde hace aproximadamente unos 10 años, entre los municipios de California y Vetas, tomó asiento pues una multinacional de origen canadiense buscando tener acceso a esos grandes yacimientos de oro que hay en el páramo Santurbán. We analyzed and we searched the place in which we believe there were opportunities, and we asked in some cases for the granting of the license to explore some regions, and they were awarded to us. Fenalco Santander, quien convocó esta gran marcha, defendamos el agua de Bucaramanga y en contra del otorgamiento de la licencia ambiental. Aquí vivimos de la minería porque de otra cosa no hay. Donde nosotros llevábamos 450 años haciendo minería y usted ve el medio ambiente conservado, hay un equilibrio entre el hombre y la minería que se está haciendo y la naturaleza. Una multinacional que hace un proyecto y pasa y nos compara a nosotros los artesanos con ellos. Nosotros estamos hace 500 años y ellos están recién llegados con un error en un volumen que tengan, hacen lo de 500 años que hemos estado nosotros y 1000 años más. Pues aquí el decir era ese, que llegaba la gente, aquel pueblo, que el Beta se iba a componer, que iba a cambiar totalmente. Y fue al contrario, se acabó el pueblo, porque aquí no hay progreso ninguno. El mejor patrimonio que podemos dejarles a nuestros descendientes es ese páramo inmaculado, protegido y soberano. Pero no sé qué pasará cuando vienen y le quitan todo a una persona.